Durante su participación en la 59ª Semana de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión, el presidente Enrique Peña Nieto advirtió que la generación de empleos no se da a partir del gasto del gobierno. Los empleos no se generan por decreto, no se generan a través del gasto fiscal o del gasto del gobierno. Se generan a partir de la apuesta y de la iniciativa que tomen los propios mexicanos para invertir, para arriesgar, repito, y para construir un camino de éxito en la ruta que tomen, contribuyendo con ello al éxito de toda la nación. Durante la entrega de los premios Antena CIRT en las categorías de radio, televisión, medio artístico y servicio social, el mandatario sostuvo que las cifras históricas alcanzadas en el país durante la presente administración son fruto de inversiones concretadas a partir de la confianza que el país se ha ganado en el exterior. Y haber alcanzado esta cifra histórica es consecuencia centralmente de dos importantes pilares. Primero, construir y proyectar confianza en el país, cuidando de la estabilidad macroeconómica, de la estabilidad económica, de la estabilidad de la economía de las familias mexicanas, de proyectar esa confianza al exterior, de asegurar que a partir de esta confianza los emprendedores y empresarios invirtieran en nuestro país, porque está en ellos, en quienes tienen capacidad creativa, capacidad innovadora, quienes están dispuestos a arriesgar su capital, son ellos, los empresarios, que con su inversión productiva generan los empleos y las oportunidades que demandan las y los mexicanos. Durante su discurso, el mandatario federal señaló que el 1 de julio los mexicanos decidiremos sobre nuestro futuro y lo haremos en un marco de libertades con todos los elementos que nos ayuden a tomar decisiones razonadas. Precisamente al celebrar hoy el Día Mundial de la Libertad de Prensa, vale la pena recordar que como nunca antes, las mexicanas y mexicanos ejercemos nuestro derecho a disentir, a cuestionar y a opinar libremente. Y ante este nuevo escenario, el gobierno de la República ha sido tolerante ante la crítica que proviene de una sociedad abierta y plural como la nuestra, y no podía ser de otra manera. En una democracia, la única postura política que no se puede tolerar es la intolerancia. Un país mejor informado es un país más democrático y más participativo. En los siguientes meses, los mexicanos decidiremos nuestro futuro y lo haremos en un marco de libertades con todos los elementos que nos ayuden a tomar decisiones razonadas. Es aquí donde la información veraz y confiable se vuelve la herramienta más poderosa para los votantes. Al informar con imparcialidad y objetividad, los medios de comunicación ayudan al público a identificar las noticias falsas, las mejor conocidas como fake news. En este proceso electoral, cada ciudadano y cada medio de comunicación tiene algo que aportar para construir un país más informado, más democrático y más participativo. Notimex.